corporales locales, en los que sus principales funcionarios participaron de manera activa en un burdo fraude electoral que, menos mal, está a unos días de derrumbarse. Sabemos que una nueva época ha iniciado y su andar es firme, porque su motor es el coraje y la determinación de millones de personas por un cambio verdadero. Ante eso, nada podrán hacer aquellos que todavía se piensan dueños de Puebla. Es hora de recomponer el rumbo y corregir todo esto. Es hora de pensar en una transformación, en una revolución, en la manera de pensar y hacer las cosas, de combatir los intereses personales y las ambiciones mezquinas que siembra la semilla de la corrupción, la impunidad, la represión, el fraude electoral y que dan como fruto la injusticia, la violencia, la pobreza y la enorme falta de oportunidades que hoy en Puebla parecieran imparables. Es hora de que al poder se le devuelva su sentido ético y quitarle la frivolidad, la vanidad, la opulencia, la fantochería y el derroche. Y es hora de que en esta cuarta transformación empueblen el poder, como dice Andrés Manuel López Obrador, se convierta en virtud poniéndose al servicio de los demás. Desde el Congreso velaremos porque así sea. Es por eso que en esta legislatura nos hemos dedicado a que este Congreso se convierta en un verdadero poder que genere equilibrios, que honre la representación popular y se independice del poder ejecutivo. Algo que a este último le ha costado trabajo asimilar. Hemos podido constatar cómo han sido vetadas prácticamente todas las iniciativas que de esta soberanía emanan y que no son otra cosa que acciones que buscan restaurar la normalidad democrática, la certeza jurídica, la transparencia, la igualdad, la soberanía municipal y el combate a la corrupción.